es que no se le oye. Ah, dale. Nada, también ha ganado y el equipo menorquín, que muestra un 5-0 en la tabla por un 4-0 de Madera Sorli Benicarló, que buscará igualar con ese 5-0 en la tabla clasificatoria. Arranca el segundo cuarto. Corraliza, que busca el bloqueo de Burgos. Corraliza con el balón, busca movimiento de sus compañeros, no encuentra a nadie. Corraliza, que todo mueve el balón. Balón para Maxine Esteban, que intenta penetrar entre la defensa y a Rodríguez, bien defendido. Rebote para Nuetu después de pegar en Nicolás Ichis con Anthony Di Broglia, intenta penetrar. Hubo cambio de jugadores. Di Broglia, ante la intimidación de Nueto, viene intimidado, sale corriendo. Luis García, Guille Colón, juega adentro con Jorge Lafuente. Jorge Lafuente, que mira los movimientos de sus compañeros, no encuentra a nadie. Va a intentar postear, muy difícil, ante Fausto Ruega, pero no obstante el capitán lo intenta. Sale con derecha, tanto en la efectividad como en el atrevimiento. Se lesionó con una lesión grave en la pierna, una rotura de peroné. Y después de no ser renovado por Navarra, pues bueno, recibió la oferta de Huesca. Y aquí está jugando con el equipo orcense, que no maño, el equipo orcense. Dos puntos de Anthony Libroya, que se convierten en su cuarto y quinto punto anotado. Luis García intenta penetrar, abre para Adón. Adón con la fuente que entra por derecha, la pasa en el interior a Enquesan, mucho más alto que su par, por arriba, décimo punto de Lucas Enquesan, que mantiene tres arriba a su equipo, 31-28. Libroya, que dirige a los suyos. Libroya con izquierda, intenta romper por derecha, salir por izquierda, se queda solo, tira de tres Anthony Libroya, no tiene ninguna compasión. Octavo punto del italoamericano, que está entrando en ebullición en el partido. García abre para Casanzi de tres. Triple de Germán Casanzi, que cierra el cuarto con 42-33. Arriba, Yarnoz para García. García defendido por Libroya. García intenta buscar a Niamey Adom. Adom, el hombre caliente de la primera parte. El americano intenta entrar por izquierda, intenta doblar a Enguesan. Mal pase de Adom. Recupera a Benicarló. Libroya con Burgos. Burgos con Sisic. Sisic dentro con García. Mucho más cuerpo que Adom. Se intenta levantar. No sabemos quién de los dos. Que juega con Ruesga. Defendido por Casanzi. Dos físicos poderosos. Por elevación, Fausto Ruesga. Menudos muelles del argentino, sus dos primeros puntos. Y comprime a tres el marcador. La fuente con Gerard Rodríguez, que sale por derecha. Se quedaba solo, miró al aro pero no tiró. Casanzi que aprovecha el bloqueo de Onuetu, que la pide dentro. La fuente abre a Romín de Celis. De nuevo Casanzi, que intenta meter para adentro. Se la pasa por detrás, 3 segundos, 2, 1. Se eleva como puede Germán Casanzi a tablero. Falla el rebote. Parecía que iba para Rubín de Celis. Acabó el tercer cuarto, que jugará con Jorge Lafuente, defendido por Alejandro Rivas. Rubín de Celis con Lafuente de nuevo. Lafuente intenta salir por un lado, por el otro. Intenta con el ganchito de derecha. Punto número 21 de Jorge Lafuente. Faltas personales. Bouzán que intenta dar uno por uno. Se levanta Bouzán de tres. Vaya, vaya, cómo está Bouzán desde el arco. Punto número 15 de Anton Bouzán. Adom con Enguesan. Enguesan abre para Lafuente. Lafuente con Luis García. Luis García que amaga en el triple. Abre para Lafuente. Lafuente que juega con Adom. Solo desde línea de dos. Bombita. Canasta de Adom. 19 puntos para el americano. Ataca Benicarló. Orlov.
Orlov puerta atrás de Ruesga, que no llega a buen puerto. Balón para Pedro García. Fuera de casa, un partido muy regular. O sea, al final, cuando te vas, que te meten 90 puntos, al final la solidez defensiva, pues que venimos diciendo que tenemos que mantener, pues no lo hemos conseguido hacer. Nos ha costado entrar desde el inicio del partido. Sí que es verdad que hemos remontado hasta tres veces la diferencia de 10 puntos, pero cuando ya tienes que hacer eso, incluso hasta tres veces, quiere decir que hay algo que no estás haciendo bien. Y así ha sido. Gusta aprender, o es mejor aprender con la victoria, podrá aprender ahora con derrota, pero bueno, la verdad es que el equipo no ha dejado de luchar, que eso es importante. Lo sencillo es bajar los brazos y que salgas de aquí, pues evidentemente con muchísima más diferencia, pero hemos luchado, hemos intentado sobreponernos a determinados aspectos y hoy no hemos sabido. Tocará trabajar, tocará, bueno, ser más duros de cabeza en situaciones, porque hoy es la primera vez que nos hemos encontrado, como aquel que dice, realmente detrás del marcador, y tocará seguir trabajando. Es una liga muy competida, sabíamos que iba a ser una pista muy complicada y nada, toca seguir remando. La semana que viene volvemos a jugar en casa contra un muy buen rival otra vez y tocará coger sensaciones con nuestra gente en casa, que siempre nos sentimos más a gusto.